Ya. Bueno, amigos, les habla Manuel Mantilla. Una entrevista para Chicha Web. Y un saludo a la vez. Y un saludo muy especial a Pedro Jaico y a toda la gente que hace posible que esté al alcance de todo el público discómano, cumbiero y tropical lo que sucede en nuestro país, Perú. Vamos a hacer la entrevista en vivo, ¿ya? Así. Maestro Manuel Mantilla, usted en su trayectoria, usted para más fuera de nuestro país, su talento ha traspasado fronteras. ¿Cómo se siente cuando usted regresa al país y hace esa, sin querer, hace esa comparación del extranjero con su país? Bueno, es un cambio total de que lo que sucede en Perú muy poco se sabe en el extranjero, y lo que sucede en el extranjero muy poco se sabe en Perú. Me refiero a dos etapas del desarrollo tropical en el Perú. Estamos hablando del inicio del maestro Enrique Delgado y de los demás intérpretes que siguieron este género a la actualidad, al desarrollo muy merecido, por supuesto, de los hermanos tropicales del momento. Pero hay un paréntesis aquí, podemos hablar en dos etapas. La primigenia, donde se da inicio a la cumbia peruana con la versión del maestro Enrique Delgado, que llega a ser, como nosotros muchos hablamos, gente entendida en la materia, hablamos en Colombia y Medellín, con el maestro Julio Estrada Fruco, de que América Latina tuvo solamente a tres ídolos grandes de la música tropical, como es Hugo Blanco y su arpa viajera por Venezuela, Tulio Enrique León y su órgano electrónico, y por Perú el maestro Enrique Delgado y la guitarra maravillosa que él ejecutaba. Entonces estamos hablando de los tres pioneros de la música tropical. En Perú dio lugar a que salgan agrupaciones como Copay Quinto, Manzanita, Los Ecos, Ilusionistas, y es a partir del 75-76, que es la segunda etapa de la cumbia, porque el maestro Enrique empieza en el 71-72, por ahí. Pero a partir del 76-77, la cumbia deja de ser instrumental y empiezan a salir canciones cantadas, y es donde empieza el desarrollo fructífero de la cumbia. En otros países empiezan a salir Manuel Mantilla con su Traicionera, su Pagarás, su Lágrima de Escarcha, su Ausente. Empieza a salir don Heriberto Cuesta con su Quédate a Tiempo, Enamorado. Empieza a salir Walter León con sus canciones inmortales, como es La Colegiala, Las Limeñas, luego Las Caleñas, don Víctor Casaguamán, Bendezú, Oscar Hidalgo y algunos autores más que en estos momentos me disculpan, pero no los tengo en la mente. Es la segunda etapa de la cumbia y es la que ingresa a los mercados extranjeros, pero en versión orquestada. Quiere decir, con las interpretaciones orquestadas, por supuesto, de Pastor López, un venezolano que logra incluir en su catálogo temas como Colegiala, de Walter León, temas como Traicionera, de Manuel Mantilla, temas de Heriberto Cuestas, y que llega a constituir en Venezuela el catálogo, el repertorio para Pastor López, de un 80% de su repertorio que él empieza a ejecutar en sus bailes y espectáculos. Y tanto es así que en Colombia, a través de Rodolfo Aicardi, para Discos Fuentes, llega a suceder lo mismo, que llega a interpretar, a grabar canciones peruanas. Estamos hablando del 78-77, canciones inmortales que llegan a ser himnos, como es el tema Cariñito del maestro Ángel Aníbal Rosado, un ídolo en Colombia, y qué pena, en el Perú muy pocos reconocieron su labor. Canciones de Oscar Hidalgo, canciones de Iván Abanto, mi hermano, a quien le envío un saludo
fraterno y que tenga la calma y paciencia que sus derechos de autor sí se van a reconocer en Colombia, muy conocido en Colombia, Iván Abanto. Y estas etapas son muy importantes porque tanto por Venezuela, Pastor López, como por Colombia, Rodolfo Aicardi, llegan a ser artistas muy reconocidos e ingresan a través de sus disqueras, ingresan al mercado mexicano, que como muchos saben es el mercado más discutido, un mercado muy importante para la industria fonográfica. Y es así de que México, que no tenía la cumbia, porque siempre ha tenido el guaguancó, ha tenido la música que llevaron los cubanos y que muchos cubanos sembraron ahí el mambo. Entonces se empiezan a nacer orquestas en México a interpretar la cumbia peruana, las canciones de Pastor López, de Rodolfo, que fueron obras peruanas. Esta cumbia ingresó a telenovelas como es Televisa en el mercado mexicano, como es en Venezuela Venevisión y como es en Colombia Caracol, la cadena Caracol, que hasta la actualidad hace muchas telenovelas. Entonces nuestras cumbias empezaron a ocupar, a ser parte de la industria más importante fonográfica de América Latina. Empezaron a ingresar a otros mercados, pero siempre por las versiones de Pastor López y de Rodolfo Aicardi. Una pregunta, a todo esto, ¿cómo te sientes tú como compositor cuando la música que tú haces va a un sector que se llama al pueblo, ¿no? A la clase media para abajo, pero ahora resulta que los salones de la clase A, clase B, baila esta música? ¿Cómo ves eso? Si yo lo miraría desde el Perú, no reconocería yo lo importante de mis canciones y la de mis demás hermanos peruanos, lo que significó y significa para el mercado extranjero. Estamos hablando que canciones como Traicionera, de quien les habla, canciones como Colegiala, de Walter León, han dado la vuelta al mundo y son parte principal. Estamos hablando en comerciales de la industria, estamos hablando de películas, de telenovelas. Es así, tanto se puede bailar en un arrabal, ¿no?, como también se puede bailar en un salón de lujo, en lo de los mejores hoteles del mundo, porque son canciones populares que tuvieron el reconocimiento, sobre todo en el extranjero y no en Perú. Que yo sepa, hasta ahora la fecha, a Walter León muy poco lo reconocen por su Colegiala, a excepción de algunos medios como Chicha Web y La Chola Chabuca, que hace poco le hizo un homenaje. Yo sepa, a Walter León, pero a Heriberto Cuestas, a Manuel Mantilla, nunca nos han hecho un reconocimiento, pero nosotros somos artistas profesionales, somos compositores de profesión, que lo único que el mayor premio que podemos recibir es justamente el reconocimiento a través de las grabaciones que nos hacen en el mundo y los artistas que aún solicitan nuestras composiciones. Quizás no manejamos, no hemos sido reconocidos económicamente, porque hay que decirlo, que el mundo sepa de que Manuel Mantilla, Heriberto Cuestas, Walter León, no hemos ganado el dinero que merecíamos ganar, porque hemos tenido unos representantes como es el señor Alberto Maraví Chombo, del sello Infopesa y de la editora Edimus Perón Ollantay, y luego el señor Carlos Viso, de la editora Chenandoa, que fueron nuestros representantes desde nuestro inicio, pero que nunca cumplieron con presentarnos una liquidación formal de los ingresos que generaron nuestras obras en el extranjero. Entonces eso, si bien es cierto, ellos fueron los que coordinaron para que nuestras obras ingresen a esos mercados, pero no cumplieron con las liquidaciones, y eso prácticamente se nos negó un derecho que era a vivir como debería ser del talento del cual nosotros, Dios nos proveó. Una consulta. El grupo 5, puede ser uno de los grupos que usa canciones de Charlie, un grupo mexicano.
para ellos más fácil es tomar esa idea teniendo tan buenos compositores en nuestro país, teniendo tan buen talento que puede mejorar esos productos extranjeros. Lo hacen por flojos, lo hacen por que les sale más fácil económicamente. ¿Cuál es tu opinión a eso, Manuel? Bueno, me parece a mí que es el mercado, ¿no? En el mercado hay que reconocer previamente la labor empresarial de las orquestas Grupo 5, Hermanos Yaipen, Armonía 10 y todas las orquestas de la actualidad, ¿no? Pero el artista toma una decisión, elige qué material dispone o quiere para grabar. Bienvenido si hubiera tenido la intención de llamar a don Walter León, don Heriberto Cuestas, pero tomaron la decisión y buscaron en la actualidad el estilo, las obras de este compositor Bresani, creo que es argentino, que radica en Miami y que le compone para Los Ángeles de Charlie, y lograron lógicamente con ese estilo romántico, muy, muy actual, un sonido, un feeling actualizado. Entonces lograron conquistar al público a través de las canciones de este compositor, y es respetable, lógicamente es respetable la decisión que tomaron, pero sé también de que buscaron a un compositor nacional, como es el caso del talareño, mi amigo Stanley Mogollón, y también apostaron, lógico, apostaron por lo nacional, y eso les ha dado un resultado que hoy conocemos todos. Pero acá lógicamente quiero agregar algo, de que hay dos tipos de desarrollo musical: Perú, Colombia. Y digo Colombia, país que visito mucho y trabajo mucho allá, porque Colombia fue el trampolín, fue el país en el cual el mundo musicalmente pone los ojos en Colombia, pero desconoce que en Perú están los autores de mucho talento. Los autores que dieron el desarrollo, que hicieron que la música nacional contribuyera a la música colombiana y se considere tanto de Colombia, la limeña, traicionera, las canciones de Heriberto Cuestas. Porque en el mundo no reconoce a Walter León de Perú, el mundo no reconoce a Manuel Mantilla de Perú, no reconoce a Heriberto Cuestas de Perú, no reconoce a Víctor Casaguamán de Perú. El Perú los considera colombianos porque Colombia, la industria fonográfica, el periodismo, la radio y la televisión impulsó como si fuera colombiana esa música. Y tanto es así de que mis visitas continuas que tengo para esos países hermanos, ahora con la empresa que he creado en Perú, que es Perudix, peruana del disco y el video, hemos afianzado lazos empresariales con Creación Continua de Julio Estará Fruco en Medellín, que trabajó por 30 años en Disco Fuentes, y estamos nosotros reactivando nuevamente la cumbia en esas latitudes con el apoyo nuevamente de los autores nacionales. Hemos llegado a una conclusión, que Colombia, sin las obras de los autores del ayer que impulsaron este género en el mundo, Colombia no es nada. Y eso lo digo, hermanos colombianos, que yo sé que este reportaje ustedes lo están viendo, y ustedes me han dado la razón en Colombia, en todas las entrevistas de radio y televisión que he podido estar en Medellín, que en Bucaramanga, en Bogotá, y que hemos reconocido, porque incluso en Colombia me preguntan, yo no pensaba que Manuel Mantilla era de Perú, sino sabemos que es de Colombia. Pero tampoco sabían ellos de que el 80% del catálogo en Colombia se desarrolló y fue el auge de la industria fonográfica era peruano. Entonces aquí, ¿qué pasó? Es la pregunta. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo se rompió ese bloque? Para mí la respuesta lógica es de que los empresarios que eran representantes nuestros no funcionaron. No funcionaron a su favor. A su favor, porque cobraron las regalías y por no pagarnos nunca permitieron que nosotros vayamos. Entonces, dejamos de ganar mucho dinero, ¿no? Pero eso de una manera u otra el autor continúa, sigue adelante. Nosotros estamos con Fruco en Colombia, en Medellín,
haciendo trabajos y hemos podido llegar a un resultado de muchas conversaciones, de muchos años. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se quebró eso? Y la conclusión es desde el momento en que Perú dejó de mandar canciones. Entonces, ese momento, ese tiempo lo estamos rescatando. Estamos en estos momentos produciéndole para la típica RA, que no llega a ser la otra, que Rodolfo y la típica, pero como todos saben, Rodolfo, y eso se colgó en la web, Rodolfo falleció hace cerca de 2 años, y con mucha pena, lo hemos sentido mucho, sus hermanos, los de Perú, los compositores que hemos sido parte de su éxito, y hemos podido lograr de que la típica RA, ahora con la dirección de Juan Carlos Díez, el siempre amigo, buen amigo de Rodolfo, su primer saxo y director de la orquesta, y ahora con la inclusión de Charlie Aicardi, el hijo mayor de Rodolfo Aicardi, muchacho de caleño, de mucho talento, hemos podido lanzar para diciembre, para Disco Fuentes, un CD nuevo con 2 temas de quien habla Manuel Mantilla, como es el tema Cuando Llegue Diciembre y Corazón Sincero. Y también hay un tema de Víctor Casaguamán, que es Pobre Soy. Entonces, acabamos de hacer también en Bucaramanga los nuevos trabajos a través de Perudix, la empresa que manejo, para Pastor López, con las canciones nuevas que se pudieron ingresar al producto de Pastor, como son temas de Walter León, Una Copa de Vino, como son temas de Heriberto Cuestas, como Paloma Ajena, y canciones nuevas. Entonces estamos a través de esta empresa peruana Perudix apostando, siguiendo la línea y tratando de recuperar tiempo y distancias. Una pregunta, puedo que te corte. Has grabado hace poco para el mercado nacional un tema que está sonando en todas las radios con los hermanos Silva, ¿me equivoco? Así es, yo llegué de Colombia en diciembre. Entonces, para esto, quisimos a través de la empresa Perudix, que no es otra que la que va a apostar por el talento nacional, y quisimos probar fuerzas en este mercado nuevo, que es el mercado de las empresas norteñas, que tienen toda la fuerza y el poderío. Y como buen trujillano, te mandaste. Viajé a Trujillo, ¿sí? Y encontré una orquesta nueva, la orquesta de los hermanos Silva, muy buena, pero muy afinada, con mucha proyección, y aposté por ellos y le dije: muchachos, tengo este tema, regresa a mi lado, porque lo acabo de componer en Medellín, y sabe qué, y la verdad que lo he hecho para un público que es muy juvenil. Y se grabó el tema, y con mucha suerte, y está a la fecha ocupando los primeros lugares de las radios, que son muy importantes en estos momentos. Nadie sabía que era tuyo. Bueno, ese es justamente Falta Chicha Web. Por eso yo decía, cuando estaba en Colombia, una vez ingresé a una página mexicana, una página de México, que me quedé sorprendido. Estaba mejor preparada. Porque ¿sabe qué? Tenía unos portales y se sabía la vida, la historia, el inicio de la cumbia peruana, se sabía quién era yo, quién era Heriberto Cuestas, se sabía, era tanto de que fue un compromiso mío. Dije, llegando a Perú, tengo que conversar con los señores de Página Web, porque de ser vista es muy visitada. Mucha gente de Colombia, sobre todo en Bucaramanga, que existe algo que, la verdad, de los pocos artistas que conocen Bucaramanga, como es Víctor Casaguamán, 2-3 veces viajó Teodoro Arellano con Cielo Gris, Capitán Zapatía. Sí, saben de que de todo Colombia, Bucaramanga es la ciudad donde más cumbia se baila, se conoce. Maestro, a todo esto, usted está preparando una nueva producción. Así es, estamos hoy día justamente dándole inicio a una nueva orquesta que estoy fundando, y que estamos justamente grabando esta semana. La primicia debe estar ya dentro de unos días, y dándole el toque, el sabor, el feeling de lo que son las orquestas en estos momentos de auge y de apogeo, porque tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Quiere decir, tenemos que competir con las orquestas que están de moda,
con la debida calidad, ¿no? Y con la promoción y circunstancias que Perú como país globalizado nos permite a través del internet. Ok, maestro. ¿Algo más que quiera agregar? Bueno, simplemente sé que esta página es muy visitada en todo el mundo y muchos amigos que no me conocían, bueno, pues ya me conocen, y un abrazo, un cariño eterno, y espero que a través de esta página podamos seguir conversando, y con la generosidad que conocemos a Pedro Jaico y a nuestro amigo que está en Miami, Carlos Flores. Carlos Flores, a quien les envío un abrazo y un saludo, que nos permitan al menos poder a través de su página seguir narrando la historia de lo más importante, lo que yo explico en todas las radios y canales de televisión de Colombia, de que es cómo se compuso la canción. Y le doy el inicio de algo. Por ejemplo, me preguntan, ¿y cómo? Ya que tenemos al autor Manuel Mantilla, ¿por qué compuso? Crecen los sueños. Bueno, eso se lo voy a contar otro día. Ok, gracias, maestro. Esa y todas las canciones, la historia de cada canción, y yo quiero que el público hermano de México, sobre todo, que me cuelgan en la web canciones como Paloma, buenas te. Pero bueno, se lo va a hacer con el acordeón mejor. Ok. Ahí nomás quédate parado.